¿Contento? Aunque no quieras. Aunque no quieras. Tenía miedo de recibir. ¿Tenías miedo de que te la aplicaran? ¿Tenías miedo de que te pusieran la vacuna, gordo? ¿Por qué miedo? ¿De que te doliera? No. No le avisé a uno, ya cuándo es. ¿Cómo no? Yo te avisé con 5 minutos de anticipación, gordo. Ya tiene una esperanza, se siente más seguro, señor, con la vacuna. Mira, te preguntan que si ya tienes una esperanza, que si te sientes más seguro con la vacuna. ¿Qué era lo más importante para ti? Que ya vas a poder ver a quiénes. ¿Cómo dicen de cariño aquí todos? A mí nadie me habla con cariño. A Sergio. ¿A sus familiares? Sí. Es que ya el encierro, pues sí lo has hecho sentirse ya muy desesperado. Entonces sí, era lo que más que nada aquí varios ya decían, ya los quiero ver. Entonces, pues ya esto es una esperanza para ellos, porque pues vamos, el encierro sí les ha afectado demasiado. ¿Desde cuándo no ve a sus familiares? Bueno, aquí hay unos que pues ya tienen alrededor desde más o menos enero, febrero del año pasado. Entonces ya estamos hablando de un año y pico. Entonces, él en el caso, ¿sí? ¿El señor cómo se llama? Él es Ramón Moreno. ¿Cuántos años tiene? Él el día 2 de septiembre cumplió el centenario. ¿Y tu nombre y el cargo que tienes aquí? Bueno, soy Ricardo y estoy a cargo de los cuidados del y de del joven Maciel. ¿Verdad, mi jovenazo? ¿Ricardo qué? Ricardo Macías.